chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y esta vez os traigo el mod menú de GTA V Online de PC, llamado GTA Force Hacks. Ya lo subí hace bastante tiempo, pero han sacado un montón de nuevas versiones, lo han actualizado muchísimo, y si no lo he traído antes es porque lo he intentado grabar, pero iba tan mal, se craseaba tanto que me era imposible grabar un vídeo, ¿vale? Sé que mucha gente, muchos suscriptores lo tenían comprado y me lo decían, tío, es que se crasea todo el rato. Bueno, pues han sacado como un parche más estable en el que el mod menú pues funciona más o menos bien. Sí que tiene algunos errores y a veces pues se te crasea, pero no tanto como antes, o sea, no tiene punto de comparación. Y bueno, así que bastante guay. Bueno, deciros más que nada que Rockstar, para empezar ya así el vídeo, ya que estamos en GTA 5 Online de PC, pues ya os lo digo, que Rockstar ha cambiado su política de baneos. Y ahora mismo, como sabéis, antes te baneaban y te baneaban unos días, ¿no? Hasta un máximo de dos veces, hasta un baneo permanente, ¿no? Bueno, pues ahora mismo, cuando te baneen una sola vez, aunque sean tres o cuatro días, no sé cuánto es, una semana, no me acuerdo, te van a reiniciar el personaje. O sea, es lo nuevo que han puesto, lo han puesto hace muy poquito. Y vas a perder, pues, los coches, casa, todo. Vas a tener que volverte a crear un personaje. Y como ya te tengas... ¿Qué pasa? El tutorial del online ya me va a dar un infarto, o sea, qué narices. Y bueno, para colmo ya, o sea, si ya hasta los cojones ya de esto. Bueno, pues, nada, entro ya al GTA tan tranquilo, ¿no? Y bueno, voy a grabar este momento y, bueno, lo he puesto por Twitter, si no me seguís, seguirme. ¿Qué me sale? Me sale, ha habido un error en tu cuenta. Una suma de dinero fue transferida de manera incorrecta, pero ya lo hemos solucionado. Te pedimos disculpas por este error. Atentamente, Mice Bank de Los Santos. O sea, con cachondeo, ¿no? Así la torre está de los cojones de Los Santos, ¿no? Bueno, pues yo entro tan tranquilo y digo, bueno, pues me habrán quitado un par de millones, ¿no? Lo típico, la coña esta, la nueva seguridad. Bueno, pues nada, veo mi dinero y me pone 20.000 dólares de los 10 billones que tenía. Y bueno, los 58.000 que veis ahí arriba, pues... me los he dado con el mod menú para probar, ¿no? Y sí queda dinero. Pero yo no voy a estar dando dinero porque no quiero que me baneen y me tengan que reiniciar el personaje y pierdo todos los coches. Aunque me da un poco igual porque tengo... porque tengo lo que es el mod menú y me puedo poner munición infinita, o sea que no gasto balas. Coches me los puedo spawnear y mejorármelos al tope. La única putada sería en las carreras, que tendrán que jugar con coches normales. Y el nivel, o sea, es que al resetearte el personaje vas a perder el nivel, que es de lo más valioso que hay ahora mismo, ¿no? Una putada, o sea, una putada, como baneen una sola vez ya la habéis cagado. Pero bueno, os voy a enseñar lo que es el menú, ya os he dicho el pato fuerte, ya pues nada. Bueno, que han puesto cositas nuevas, ¿no? Lo de Path Sport Protection F4, recomiendo que le deis para más seguridad. Y lo de Hacker Protection también lo han puesto. Y lo que hace exactamente es que te protege contra que te congelen lo que es el GTA y contra contra que te quiten las armas, ¿vale? O sea, pero ya es muy difícil que en GTA 5 Online de PC, que hay muy pocos hackers, o sea, están con la mano contada, pues ya es difícil que te toque uno y que encima pues te quite todas las armas y te congele, ¿no? O sea que, bueno, yo no lo activaría porque no veo... A ver, si hay algún hacker pues lo podéis activar, pero yo no lo veo... No lo veo necesario, básicamente. Bueno, que este mod menú, si no viste la primera versión, se puede mover por lo que es toda la pantalla y demás. Ahora mismo, pues, no sé por qué narices no me deja este apartado. Ahora me deja. Bueno, pues se puede mover por lo que es toda la pantalla y demás, así que por eso es indetectable. Yo lo he usado desde que salió, o sea, desde que traje ese vídeo y no me han baneado, así que... Pues ya veis, hay una buena prueba de que al menos a mí no me han baneado, ¿vale? Y yo no he oído nunca de que este mod menú, pues, usando este mod menú le hayan baneado a alguien, ¿vale? O sea, jamás lo he oído eso. Bueno, también muchísima gente... me recomendemos menús gratis, ¿vale? Y me decís incluso, oye tío, solo subes GTA Force Hacks porque te pagan. Que va, para nada, yo lo subo porque me gusta y porque es el único mod menú que funciona bien y decentemente y es indetectable en GTA 5 Online de PC. Y lo van actualizando, van metiendo un montón de cosas y es el único decente, ¿vale? O sea, no sé, es por eso por lo que lo traigo, porque me gusta tener un mínimo de calidad en el canal y traer algo decente, no el típico mod menú gratis, Warring Dongo, que lo ves en algún canal o gente que lo sube y ni siquiera tienen cojones para meterse en una pública. O sea, eso ya estáis viendo ahí una prueba
que bastante fiable, de que pues no es muy fiable usar ese mod menú, ¿no? Así que por eso lo traigo, no me pagan ni nada de eso, o sea, es totalmente mentira. Yo lo traigo porque me gusta y porque funciona bien y no banean. Y eso es todo. Y bueno, pues, ¿qué más podemos hacer? Pues el tema del good mode, ser invisible, como veis, pues ahora mismo soy invisible. Me lo puedo quitar, el tema del semi good mode, el super salto, como veis ahí, pues mola muchísimo. Que no te siga la policía, lo de la... pues conducir por encima del agua y el no clip, la velocidad del personaje y demás. Como veis, pues ya solo con tener good mode en PC ya es que es lo mejor que hay. O sea, good mode en PC, ya estamos hasta ese punto porque Rockstar ha metido tanta seguridad que es muy difícil meter cualquier cosa. Bueno, pues como veis, tengo good mode en una sesión pública. Voy a quitarlo para que veis que es una sesión pública en GTA 5 Online de PC, ¿vale? Voy a quitar lo que me siga la policía, como veis funciona bastante bien. Luego aquí tenemos el tema de las armas para munición explosiva, bastante chulo. A ver, voy a disparar con arma, como veis, munición pues explosiva. Un tiro, una bala, munición infinita, rapid fire para tener más cadencia, que no recomiendo que le deis. Básicamente porque es inestable y eso puede que os crase el juego, ¿vale? Luego tener pues más daño con las balas, más velocidad a las balas. El tema de la cámara esta, pues me mola muchísimo, como veis ahí, la cámara al apuntar hace como, ¡buah! Tienes una visión increíble, ¿no? Bueno, voy a ponerlo por default porque, no sé, no está acostumbrada a verlo así. Darte todas las armas, incluso te da el arma este del campaña. Que los que seáis de old gen y nunca habéis jugado en next gen no habréis visto esto. Pero es un arma que solo está en next gen, en el campaña. Y tenerla en el online es, vamos, la hostia, ¿no? Y bueno, pues como veis, pues lanza unos explosivos increíbles y mola muchísimo, ¿vale? Luego también, ¿qué podemos hacer? Pues darnos coches, ¿vale? Spawnearnos coches. Me voy a spawnear un coche, me voy a teletransportar dentro y con las máximas mejoras. Y por ejemplo, pues un coche, un super, por ejemplo, este mismo. Y me teletransporta dentro, ¿vale? O sea, y todo mejorado y muy chulo. Voy a quitar ya esto, podemos sacar cualquier coche, por cierto. Y como veis aquí que pone Duke Bypass, es un coche que Rockstar lo ha protegido muchísimo para que no lo tengamos en el online. Porque es un coche que es casi indestructible, está muy cheto. Y bueno, pues lo podemos spawnear dándole aquí al Duke Bypass y luego al número 75, creo que era. O sea, creo que era por aquí el 75, ya ves qué memoria tengo. Pues le das y lo puedes probar. Yo no le voy a dar porque al activar el Duke Bypass y demás te puede crashear el juego. Pero funciona, ¿vale? O sea, yo lo he probado y lo tiene online. Y como, bueno, es más, si en el vídeo anterior lo saqué, creo en un trozo, en un clip al final, sale el Duke Bypass, o sea que muy chulo, ¿vale? Pero yo no le voy a dar por si acaso se me crashea que la cagamos. Luego también que podemos modificar la aceleración, el frenado y la suspensión y demás, ¿vale? Bueno, cuando digo lo del crasheo, es que al activar muchas opciones y más en GTA 5 Online de PC, que está tan todo tan limitado, tan protegido, pues hay muchas opciones que a lo mejor te pueden crashear, aunque haya veces que las usas y te van bien, pero otras veces cargas el GTA y bueno, pues por algún motivo, pues se te puede crashear, ¿vale? O sea, que cuantas menos opciones pruebe del menú, mejor, porque se me puede crashear. Bueno, también, el tema de irte a zonas del mapa, ¿no? El teleport funciona bastante bien porque es PC, ¿vale? O sea, esto carga al momento, te vas a cualquier zona del mapa y carga todo al momento, ¿vale? Bueno, también depende de vuestro PC, si es un PC ahí chetillo, pues cargará antes. Y si es uno malillo, pues cargará después, ¿vale? O sea, eso también depende de eso, del rendimiento de vuestro PC, ¿vale? Pero eso está muy bien porque me voy a zonas del mapa y bueno, pues va muy bien, ¿vale? Luego, pues también, ¿qué más? Podemos ver aquí el SP para ver a todos los jugadores. Como veis ahí, pues si ahora le doy, tarda un poquito en cargar. Debería de ver a todos los jugadores que están cerca mío al menos. Y sale como un nombrecito y demás. No sé por qué ahora mismo no me sale. Debe ser porque no están cerca mío o estarán en alguna misión o algo, pero te salen como los nombres de los jugadores. Creo que tienes que estar más cerca de ellos. Y bueno, pues te salen los nombres de los jugadores y es algo muy raro, ¿no? Que es como, no sé, como lo del Call of Duty, ¿no? Que los vas viendo a través de las paredes y demás, ¿no? Bueno, pues ahora mismo no me sale porque creo que están en sus casas o no sé, no hay nadie por aquí jugando. Entonces es una sesión pública, pero no hay nadie por aquí en el mapa, al menos que ya haya visto. ¿Qué más? Bueno, el tema de darte dinero, pero no lo recomiendo porque si están baneando y reseteando los personajes, yo no me la jugaría, y menos por 200.000, ¿vale?
O sea, que no le daría. Y bueno, pues aquí pues el tema del script este también está implementado aquí dentro del menú. El script este de darte RP y demás cada cierto tiempo. Esto es como para farmear, no sé para qué es esto. No sé qué narices hará eso. Creo que es para darte dinero cada cierto tiempo o algo así. Como si hicieras misiones, ¿vale? Luego también pues cambiarte el personaje, que está muy chulo y te puedes convertir en animales. Pero hay algunos que crashean, ya lo digo que los he probado. Por ejemplo, crashea los temas del Dolphin, crashea, y alguno más también me ha crasheado, que los estuve probando. Pero te puedes cambiar el personaje, por ejemplo, a un astronauta, ¿vale? Está muy chulo y esto lo ven todos los jugadores y bueno, pues mola bastante, ¿no? Luego el tema de los tiempos, para cambiar el tiempo y demás, que bueno, no recomiendo que le deis porque también crashea. El tema de la lobby, para que a todos se les mueva la cámara y no puedan ver nada, o sea, cosas muy raras. El tema de los guardaespaldas, que lo tenemos en PS3. El tema de sacar objetos, que también mola muchísimo. Como veis aquí, pues he sacado una espiral, carga todo al momento y está muy chulo. Una espiral aquí, yo que sé, sacar mil cosas. ¿Qué es esto de metal? No sé qué he sacado, una barra de metal. Y bueno, pues puedes aquí, si te da la gana. Pues a mí, si me da la gana, pues cojo y cierro esta calle. Y bueno, pues ya, pues no puede pasar nadie. Y alguien que vaya a toda velocidad, pues se la va a comer, ¿vale? No sé, muy raro todo. Sí, se la puede comer porque esto lo ven todos los jugadores. Y luego, pues yo qué sé, aquí una torre. ¿Qué he sacado aquí? Una torre. Bueno, pues si viene aquí algún jugador, pues se va a chocar y va a morir seguramente. Luego también el spawn logs, podemos ponerle objetos a jugadores y también los podemos quitar, que esto es algo que han puesto hace no mucho. El tema de las animaciones y customizar el menú. Y luego algo que recomiendo que hagáis siempre que carguéis el menú, para los que lo vayáis a probar, es cambiarte el nombre y pondríamos Change Name y ponemos por ejemplo Camilo a secas, ¿vale? Y le damos a enter y bueno, pues se nos va a cambiar, tenemos que cambiar de sesión como siempre. Y se nos va a cambiar lo que es el nombre, ¿vale? Y como veis, si me quito el este, se debe cambiar a Camilo, ¿vale? Lo vemos ahí que pone Camilo solo, ¿vale? Y es algo de seguridad, lo recomiendan los del Momenu y es algo lógico, ¿no? Cambiarte el nombre. Lo recomiendan los del Momenu cambiarte el nombre a otro, ¿vale? O sea que eso, guay. Que puedas cambiarte el nombre y que pues así reduces... Que te reporten jugadores y demás, ¿vale? Luego, eso, el tema de sacar los vehículos. Pues están casi todos los vehículos. Podemos sacar cargo planes en el online, vehículos armados, yo que sé, un montonazo de cosas. Y que está muy chulo, ¿vale? Y luego viene, bueno, voy a cerrar ya esto. Y luego viene lo chulo, ¿no? Poner cosas a jugadores y demás, ¿no? Que es algo que os mola. Esto no sé por qué no se puede mover. A ver, ahora, pero no deja cerrarlo, ¿vale? Si deja como minimizarlo, porque si no, claro, ¿cómo lo vuelves a abrir? Lo voy a dejar por aquí encima, ¿no? Así que no molesta mucho. Y os voy a enseñar esto de Lane Players. Como veis, están aquí todos los jugadores. Yo, como veis, estoy aquí, que me he cambiado el nombre. Pero bueno, para que sea efectivo creo que tienes que cambiarte de sesión, ¿vale? Pero no estoy muy seguro. Puedes crashearles el juego, ¿vale? Pero esto es que no recomiendo que lo uséis, porque jode muchísimo, molesta muchísimo. No hagáis esas cosas. Sé que está puesto, pero no lo hagáis porque jode bastante. Pero si hay algún jugador que está explotando, que está molestando, que demás, hacérselo, porque esa gentuza que... O veis que está crasheando a la gente, o yo qué sé. La gente lo pone en el chat que está crasheando y demás. Bueno, pues a ese jugador, pues le dais caña, ¿no? Le dais a crash y a Radiant Crash y se crashea automáticamente, ¿vale? Lo mejoraron, sacaron una versión... Y tardaba como 15 segundos, vale, pues ahora lo han hecho Instacrash, ¿vale? O sea, tú le das y al momento ya se crashea instantáneo. Darle dinero a jugadores, ¿vale? O sea, se puede dar dinero a jugadores, ¿vale? Luego, puedes congelarlos, quitarle las armas y bastantes cosas más. Ah, por cierto, me he equivocado, lo del Radiant Crash es esto, lo del Instacrash, ¿vale? O sea, tú le das y se le crasha automáticamente. Te puedes teletransportar, pero no está el teleport... To me, ¿vale? O sea, es algo que todavía no han puesto, no han conseguido ver. Y demás. Bueno, puedes ver a jugadores, le puedes expectar. ¿Dónde está lo de...? ¿Está el stop? Aquí está. Como veis, pues podemos ver a jugadores y, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo a un jugador y le puedo, pues, dar dinero. Por ejemplo, le doy a Yes y le van a empezar a caer bolsitas de dinero. ¿Vale? Muy chulo, ¿vale? Muy chulo. Le podemos dar también todas las armas... Yo que sé, ahora mismo estamos viendo a este jugador. Es como si nosotros tuviéramos el cuerpo de un jugador, ¿vale?
Podemos echarle a partida si somos hot. Poner algún objeto, o sea, muy chulo. Voy a ponerle, por ejemplo, algo que no me moleste mucho para que lo veáis que funciona, ¿no? Un retrete, ¿vale? En el cuerpo, se le voy a pegar ahí el retrete. Ahí está, el retrete. Y como veis, pues bastante chulo, ¿no? Le podemos poner también una katana, un cono y yo qué sé, se la podemos liar bastante. También voy a probar a ver si funciona. A ver, aquí le tengo que dar por aquí, a ver si se abre esto ahora. Bueno, como lo he cerrado, pues ahora, pues esto. Ahí estamos. A ver si se quita lo de... Ah, no, es aquí en Show Console, no en... Aquí en Spawnlog. Delete objetos atacados, ¿vale? Y se le deberían de borrar. Al menos, esto funciona solo a veces, al menos en las últimas versiones, pero... Pues como veis, pues ahora pues no se le borra o no sé qué narices está pasando. A ver. No, parece que no se le borran. Bueno, a lo mejor tengo que estar cerca suyo o yo qué sé. No lo sé exactamente, pero ahora mismo pues no se le borran los objetos que he pegado, ¿vale? Pero bastante guay. Bueno, me puedo teletransportar a él. ¿Vale? Le voy a quitar el dar dinero porque pobrecilla, a ver si le van a banear por mi culpa. Y no queremos eso. Voy a quitar el stop este, por ejemplo, me puedo teletransportar, me veis a mí, ahí. Como veis, ese soy yo, el astronauta, me estoy teletransportando a él. Me deja ya de ver su pantalla porque, no sé, me estoy volviendo ahí. Como veis ahí, pues él está ahí y tal. Podemos congelarle, crashearle, hacerle mil cosas, que esas cosas pues yo nunca las hago, ¿vale? Sé que hay gente que se pone mi nombre en el online y empieza a hacer estas cosas, pero que sepáis que no soy yo. ¿Vale? Si juego con vosotros, pues lo digo por Twitter o algo así y no hay problema, ¿vale? Aunque a veces también me podéis encontrar por públicas y si veis que no os hago nada, seguramente sea yo, ¿vale? Y luego, pues, ¿qué más? Es que no veo nada más así interesante. Spawnear coches y demás, pues está bastante guay. ¿Qué es esto? Tal. ¡Ostras! Vale. Esto está chulo, ¿no? Aquí, pues, se queda esto como muy, muy bugueado. Luego pues también te puedes cambiar, por ejemplo, antes me he cambiado a gato y pues bueno, pues soy un gato y puede ser un gato y animales y demás, pero esto congela bastante, así que tener cuidado, ya que ya me la estoy jugando. Luego pues el tema del teleport, como veis, si me teletransporta a sitios del mapa, pues carga todo instantáneo y es la hostia. Luego pues, no sé, a jugadores por ahora tampoco se le pueden hacer muchas cosas, también pusieron esto de echarle de los vehículos y demás. Por ejemplo, si vamos a ver a un jugador, vamos a trolearle un poquillo, a ver algún jugador que esté por aquí. A ver algún jugador que esté por aquí. Por ejemplo, este, que está en un coche, ¿no? Pues le podemos hacer aquí, kick, tal. A ver, acá arranco un poquillo, que esté un poquillo en marcha, que es bastante gracioso. Voy a echar esto un poquillo para el lado, para que lo veamos bien. Y le damos a kick y, pues, se le va a echar del vehículo. ¿No le echa del vehículo? Ah, no lo tengo señalado, ¿sí? A ver, es que esto... No le echa del vehículo. O sí, o no. No le echa. No le echa del vehículo. A ver. No le echa. Creo que me tengo que teletransportar a él. A lo mejor. No. ¿Qué narices? No le echa del vehículo, A ver. Ah, es que estaba con otro jugador. Vale, me voy a ir a otro. Están todos en la casa, ¿qué cojones? Esto está un poquillo bug esto, ¿eh? Está un poquillo que viene siendo bug. A ver. Si por ejemplo me teletransporta a este jugador. ¿Por qué todos están en una casa, tío? Me pone nervioso. ¿Esto dónde está? Narices, está gente. Vale, está aquí. Por ejemplo, le voy a dar a echar del vehículo a ver si le echa. No le echa. Debe ser que en esta nueva versión no funciona, pero en otras versiones sí que funcionaba. Qué raro. Bueno, pues le podemos dar las armas, tal, esta crash, tal, y cosas así que están guay, ¿no? Me voy a poner otra vez el good mode porque si no me va a matar. Ah, no me mata. ¿Y qué más? Bueno, estaban diciendo por el chat, un gato, no sé qué, what the fuck. Inmortal, bueno, eso es lo típico que se le pasa, por eso recomiendo que os cambies el nombre. Porque estáis haciendo algo que no molesta a nadie. Por ejemplo, estoy de gato ahora y te pueden reportar por simplemente ser un gato. O sea, qué narices. Y bueno, eso, espero que os haya gustado muchísimo el mod menú. Tendréis el link en la descripción por si alguien lo quiere comprar. Eso, digo, es un mod menú de pago y bueno, pues está bastante bien. Poco a poco van metiendo más opciones y bueno, pues van volando más. A ver si aquí puedo disparar con el gato, o sea, quiero probarlo.
Quiero probarlo, quiero probar a ver si el gato puede disparar. No, no puede, no puede disparar. Y bueno, eso, espero que os haya gustado muchísimo. Tendréis el link en la descripción, que reventéis el vídeo a likes. Y eso, nos vemos en el siguiente. Adiós.